Valeriana. Porque me da la gana. Estoy lacia. Mentiras, performance. ¡Bum! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño. Este me desorino. Y yo también. Apunten. La subred de Mario. Ahora con fibra. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Bueno, hoy os traigo un unboxing. Sí, me ha comprado unas cositas en el AliExpress. Ya lo comenté en los directos en Twitch. Seguidme en Twitch. Que vamos a estar de reformas en casa. Y esta habitación se va a reformar. Entonces he comprado ciertas cosas que me van a ayudar con la decoración. Sí. Bueno, pues vamos allá. 1, 2, que este tiene un montón de cosas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Esto qué es? Con un 6 y un 4, la cara de tu retrato, ¿no? O la foto de tu retrato. O la handeport de tu retrato. Ya he comentado que la ventana de atrás va a desaparecer en la nueva reforma, pero va a haber una evocación de la misma. Tranquilidad. Plano pandalcúnico. El plano va a cambiar, se va a volver a ver la puerta. ¿Os acordáis cuando grababa atrás con los banderines? Sí. Que está a este lado la pared esa, la estoy viendo ahora mismo. Está vamos, sin nada. Y la puerta que la tengo aquí, pues va a volver, pero yo voy a estar echado más para atrás. Entonces esos elementos se van a ver más para atrás. Voy a grabar también el proceso de transformación del almazón. Quiero dejarlo registrado aquí. Muy bien. Vamos con los paquetes. Mira, me ha comprado esto, que esto es una... Por la pinta, es una cinta de doble cara. Me voy a valer de la estijera. Paquetito. Sí, me compré una cinta de doble cara de 1 centímetro de grosor de la marca 3M, que estaba muy baratina así en el AliExpress. No es muy ancha, porque la quiero para cuando tenga que pegar folio y sobre todo para pegar las luces LED. Me compra 50 metros porque me salía más a cuenta. Porque anda que no viene aquí cinta. Escucha. Esto se lo tiras a un perro, es como un frisbee. Luego se queda el perro pegado a los dientes. A ver. ¡Oh! ¡Cómo huele! ¡Rico! Es la primera vez que utilizo cinta de doble cara. Yo soy más de desafil, de toda la vida. Yo lo que hago con el desafil es lo siguiente. ¿No tengo para aquí desafil? Ah, sí. ¿Cómo no voy a tener, por favor? Si me seguís en los directos en Twitch, ya sabéis el porqué de este desafil y el apego, nunca mejor dicho, que le tengo. ¿Cómo hago yo la cinta de doble cara? Pues quito un poquito de desafil normal y corriente, ¿eh? Hago el cortecito por aquí. Y entonces, con mucha delicadeza, hago así. Doblo aquí. Vuelvo a doblar y ya tengo cinta de doble cara. Magia, desde luego. Pero esto es muy cutre. Yo quería ya algo más profesional. Se lo puedo poner aquí al sobre y luego me lo pego aquí en la frente, ¿ves? Y es cinta de doble cara perfectamente. Oh. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Y el que sea de 1 centímetro de ancho es por eso, por el tema de las luces y por si tengo que pegar algún folio para que no sea una cinta muy ancha y luego quede un pegotazo en la pared. Ay, no me he traído, me compré el otro día en una tienda, me compré cinta de doble cara más fuerte, strong, y un poquito más ancha porque quiero hacer una pequeña ñapa que ya se verá en ese vídeo que voy a grabar. ¡Vamos con el siguiente! Venga. Esto no sé si son como unos enganches que me compré de plástico. Vamos a comprobarlo. Son unos enganches de plástico que van en la pared y lo quiero para pegar las regletas. Las regletas de la luz. Lo rompo y acabo antes. ¡Uy, qué bien acolchado! ¡Uy, qué moderno! ¡Ay, no son! Maravilloso lo que me viene. Claro, ¿qué va a suceder ahora con la nueva decoración? En principio, yo aquí tengo 2 tiras LED que están pegadas, están unidas. Entonces, si yo cambio el color, por ejemplo, quiero poner verde. ¡Uy, que se ha cambiado la monguino! Con el mismo mando manejo los dos, pero tengo que apuntar bien a los dos, nada más que apuntar a monguino. ¡Pirdi! Pues se cambia toda la tira LED. Esta primera parte es una tira LED y esta es otra. Muy interesante. Pero como están las dos unidas, pues las cambio los dados a la vez. Con la nueva disposición se va a meter la puerta en medio. Es como que aquí va a ir la puerta. Claro, la puerta no es estrechina, sino que va a haber una gran separación. Entonces no las puedo conectar. Y como con un mando la puedo liar parda porque le voy a dar ahí a un color, luego se van a cambiar las dos, que si una cosa sí, que si otra no. Pues mira que me he comprado. A ver, voy a poner color surre. A ver si cambio los dos a la vez, a ver. ¡Ay, no! Ay, pues lo tengo que volver a intentar. Otra vez. ¡Toma! Es que tener mucha puntería y sin mirar. Bueno, me estaba mirando aquí reflejado, pero es más difícil porque no me veo como un espejo, ¿eh? Me he comprado esto, mira. Un adaptador wifi, que también lo tengo conectado a las 2 tiras LED. Yo tengo aquí una aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? Magic Home. Yo abro aquí y digo, voy a poner el color de los directos. Y se cambia. Este no, este lo tengo que cambiar con el mando. No tiene adaptador wifi, ni tiene adaptador bluetooth, ni nada. Con el mando. Tengo que fallar en la puntería si solo quiero poner este de un color. Voy a intentar fallar en la puntería otra vez. Verde, verás cómo se me cambia la tira, a ver. Ah, no. Si apunto así, entonces cambian los dos. Y si apunto... Vale, vale. Yo no quiero ser así subjetiva, pero es que esto es un lío, ¿eh? Colo surre. Le doy y otra vez. Esto es una maravilla. Este es el dispositivo Wi-Fi que me ha comprado, que estaba mirándolo y no tiene el cacharrino para poder manejarlo con el mando, solamente es Wi-Fi. El que tengo aquí atrás sí, tiene para las dos cosas. Bueno, lo estáis viendo. Pues más o menos lío. Así que ahora, si quiero tener las tiras de luz LED de diferente color, pues directamente desde la aplicación selecciono tira 1, de este color, tira 2, de este otro. Más fácil, es que si voy con el mando apuntando cambio todo al mismo color. Claro, claro. Más complicado. 5 € me costó. También estaba en Amazon, pero me costó el doble. Pues a la otra cosa por aquí. ¿Y qué más? A ver, este paquete me encanta. Mira, en este paquete vienen más cosas. Y ahora os voy a contar la historia de las mismas, porque... Ya verá. Esto se puede abrir así, yo creo, ¿no? Hacen los plásticos que mira. No se abre y se rompe. Pues lo rompo todo. Y ya te vamos por el culo. Venga, vamos a empezar a sacar cosas aquí. A ver qué nos encontramos. Que son paquetes dentro de paquetes. Entrega combinada. Mira, la bolsa de las bolsas. ¡Qué maravilla! Pues ya sí que estoy perdido, ¿eh? Ya no sé qué es cada cosa. Voy a probar con este. Vamos a recortar. ¿Serán estos los enganches? A saber. ¡Ay, mira, 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 mira! ¿Eso qué es? Me he comprado... Estos son circulitos de velcro, porque como ahora no puedo utilizar los focos que tengo porque son muy profundos, y la mesa va ahí contra la pared, la voy a empotrar. Quiero arreglar las cajas de luz que me hice con unas cajas de cartón, que las tengo por ahí, pero se me habían estropeado, entonces, bueno, están pendientes de reparación. El problema de esas cajas es que están forradas con papel de seda y para cambiar la bombilla que llevan dentro, lo pegué todo muy bien, entonces tengo que romper el papel de seda. Y quiero hacer yo un do it yourself y ponerle unas cosinas así de velcro para cuando tenga que cambiar la bombilla, las despego, no rompo el papel, que hay que pensar en el ahorramiento, que no ahorro. Y queda más curioso, claro, y este estaba así de oferta, pues te entra 100, ¿sabes? 100 pegotinos de estos de velcro. Me gusta el tamaño, porque claro, lo estás viendo en la aplicación del AliExpress y dices, ¿será pequeño, será grande? No, no. Este tamaño es perfecto, lo que yo quería. ¡Ok! He acertado. ¡Enhorabuena! Esto es como atinar con la talla de la ropa cuando te la compras online. Vamos con este. A ver qué nos encontramos aquí. Tijeritas. Madre mía, estas tijeras. ¡Qué buena! O sin tijeras, sin pijama. ¡Ay, qué me ha llegado! ¡Mira! ¡Oh! Mira. ¿Qué es eso? Hoy, 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 hoy. Que me he comprado una enredadera. Me la puedo poner en la cabeza como una corona de flores. Escucha, mira qué bonito estoy. Es bonito, ¿eh? Sí. Es bonito, bonito. Oye, así me gusta más el centro floral. Estoy como las de Ucrania en Eurovisión 2019. Fire, fire, fire of love. Oh, no, no, no. Esto viene enredado, hay que desenredar. Esto es una enredadera de estas artificiales con flores, como puede verlo. Mira, y es que en la nueva decoración, en la nueva disposición, pues me queda una esquina como muy pobrina, que no tiene nada. Y he dicho, pues le puedo meter una enredadera así, como decorando, ¿sabes? Y queda muy bonito, así de esquinera. Me parece precioso. Onda, poco bien. También el tamaño que yo quería... Pensaba que iban a venir menos flores, ¿eh? Según la descripción, o que iba hasta menos tupía. La calidad no es muy allá, porque, por ejemplo, si nos fijamos en el pétalo de esta rosa, esto está como carcomido. Mira. No es curioso. Pero bueno, de lejos no se va a ver. Muy bien. Ahí. Vamos con esto. No sé qué. Yo estoy aquí a la sorpresa. Lo palpo. ¿Pueden ser estos los enganchinos de la pared? Qué vicio tengo con los enganches eso. Es como una sorpresa. Ahora me sale Isabel Gemio. Huele a desinfectante. Y yo también. Me ha venido así como una cocina a gel desinfectante. ¡Alcohol nada más! A ver. ¡Ay, sí! ¡Míralo! Toma, tomate. Mira, 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 esto ahí. Esto es una cosa maravillosa. Estos son enganchinos. Estos llevan una pegatina, tú lo pegas a la pared y aquí tienes para colgar. Como colgaeros. Tienes el macho y la hembra. Este es el macho, esta es la hembra. Entonces tú haces así y haces, mira. Corta esto porque esto es muy verde. ¡Verde! Y lo dejas así colgado. Y tú pegas aquí cosas. Entonces yo quiero pegar las alargaderas que tengo en la pared para tenerlas más curiosas, que no estén por el suelo. A ver qué tal me quedan. Este viene un poquito torcido, ¿eh? Esto engancha a tope, pero lo que pasa es que no queda así pétrico. O sea, mira, queda torcido, ¿eh? Bueno, un whisky a dormir. Pues creo que entran 12 pares. Yo voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción por si queréis cucharonear. A la otra cosa más. Tengo más todavía. Esto yo creo que ya sé lo que es. Ilusión. Me está haciendo, por favor. Esto es, esto es, esto es. Ay, sí, el que yo quería. Tissue, gift, wrap, mod. Ay, que me entran dos. Ah, ¿compré dos? ¿Sí? No me acuerdo. Esto es el papel de seda o papel de cebolla, del que viene en la caja de los zapatos, pero bien plegadito y bien preparado. Porque el otro día me acerqué a una tienda a comprarlo, pero no tenían de color blanco. Este es el que utilizo yo para forrar las cajas de luz que voy a tener ahora como foco. Como no tenían el otro día, me metí en el AliExpress y dije, venga, mandadme, ¿eh? Y se ve que me compré dos. Bueno, pues ya está. Bueno, ya enseñaré cómo hago yo mis focos artesanales, pero básicamente es ponerle dos papeles de esto, porque si le pones uno como que traspasa demasiado la luz, entonces se endurece. Cuanto más le ponga, un poquito más opaco se va haciendo, pero más se difumina. No le ponga todo el troncho porque al final no pasa la luz. Yo le pongo un par de capas del papel este y me funciona muy bien porque se difumina, no es una luz dura. Yo lo veo más por la sombra de las gafas, que ahora mismo la tengo difuminada porque el foco que estoy utilizando tiene una telilla así como que ayuda a esto, y si no la tuviera pues se vería toda la sombra marcada y no me gusta. No es curioso. Esto ya por aquí, el último. ¡Oh! Tengo que andar con mucho cuidado para abrirlo, ¿eh? Y me voy a valer del cúter de Sadana 3. Un poquito la cinta esta, otro poquito por aquí, las tirinas estas que tiene puesta por aquí, y otro poquito por aquí. Oh. Vale, vale, ya está, ya está. ¡Oh! Oh. Según voy abriendo, pues voy cortando lo que va sobrando. Claro. Que ya estoy viendo aquí el producto. Tengo que ir con precisión de cirujano. Ahí está. Oh, mira. ¡Oh, qué duro! Espérate. No sé que de tanta apretada me cague. Mira, mira. Qué bien pegado lo tienen. Esto lo voy a cortar. Como cuando las que salen para ir a internet que se cortan los pelos y luego les quedan los flequillos mal hechos. ¿Qué es esto? Os estaréis preguntando. Os lo voy a leer. Acoustic Foam Recovery Methods. Esto es espuma acústica, básicamente. Entonces te vienen así las espuminas estas, que tú dices, madre mía, cómo viene, ¿no? Pero las tienes que empapar en agua. Voy a sacar otra. Ah, mira, ahora vienen muy aplastadas, pero tú las metes en agua, esto se empapa, te lo ponen las instrucciones, que mucha gente luego se queja de las espumas estas cuando se las compra en el AliExpress. Te lo pone aquí, ¿eh? Primero la sacas del embalaje, obviously. Aquí te dice que utilice spray adhesivo. Yo me he comprado otra cinta de carrocero, no es la de 50 metros, pero la voy a probar con esta, a ver qué tal pega, y si no con la otra cinta que me compré un poquito más ancha. Y instalar. Este es el método 1, pero tienes que dejarlo que recupere la forma por 24 horas. O el segundo método es, abres el paquete, lo metes en agua para que se hinchen, ahí las pichos. Chorreandito de agua. Como una magdalena cuando la metes en el colacao, igual. Las tripas así, para que suelte todo el agua, dejas que se seque aquí en el punto de abajo y ya cuando está seca lo instalas. Quiero forrar parte de una pared con la espuma acústica porque hay algo de reverberación aquí en el almazón. Quiero evitarlo de alguna manera. Mira, tiene así pues estos efectos 3D, relieve, y son de, no sé si son de 2,5 de ancho. Lo que pasa que ya os digo que esto está aplastado. Esto está ahora mismo, mira, como el moco un pavo. Y ya está. Oye, pues me han llegado muchas cosas y vienen otras de camino. Ya poquita, ya queda nada. En este paquete entran 24. Y luego me he comprado otro más grande todavía, porque es que quiero forrar mucho. Pues estas han sido mis compritas, gente. A ver, vamos a hacer un repaso rápido. Cinta adhesiva de doble cara, velcro splays, adaptador wifi para las luces LED, enganchinos para la pared, que viene pronunciada la D, pared, que he hecho así con la lingüinito. Enganchinos para la pared, papel de seda color blanco, espuma acústica. Mira, es que estoy hablando aquí al lado y es que casi ni se me oye en el micrófono, fíjate. Esto absorbe el sonido de una manera... Pues estas han sido mis compritas del AliExpress. Pues muy bien. Voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción. Iré grabando todo este proceso de reconstrucción o redecoración del almazón. Me va a dar mucha pena cuando empiece a desmontar todo. Me tengo que comprar bridas, que eso es importante. Brida, me diste tu brida. Porque las estanterías están juntas unas con otras, porque las tengo atas con bridas, ahí bien pegadas. Y luego para la mesa, que esto ya se verá, me quiero comprar una cajonera, porque esto, mira, esto se mueve todo. Que siempre vengo adoleciendo de esto en muchísimo tiempo ya, ¿eh? Me quiero comprar una cajonera, ponerla aquí en la esquina, tener espacio de almacenamiento, que esto se valora muchísimo en los programas estos de las casas, y he visto un método de montaje que es un poco chufletero, porque yo no quiero atornillar, ni quiero meter taladros, ni nada. Que es con cinta de doble cara ancha, lo pegas bien, ¿sabes? Pones bien de cinta esta de doble cara, ancha, como anchas Castilla, encima de la cajonera, y luego le pones el tablero encima. Tienes que medir bien, claro, no lo vayas a poner en mitad de la mesa porque de nada te sirve. Entonces yo quiero poner una esquina, ya he medido todo, ya lo tengo todo bien calculado, ¿eh? Si es que mira, si es que esto, estoy dando un uso al metro, que es el que se cae con las canciones de Dinamarca de Eurovisión. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que se me ha caído el metro. Lo tengo todo muy bien calculado, lo quiero poner en esta parte de aquí y tener espacio de almacenaje, que no tengo nada. La tengo con 4 patas peorra y así está, que esto tiembla más como un flanín de huevo. Ya os mostraré también ese proceso en futuros vídeos. Bueno, vale. Todavía no la he pedido, la tengo que pedir, que la he visto por una tienda, no voy a decir cuál. Dice, ofertas de primavera, miles de artículos en oferta. Todo menos la cajonera. ¡Anda! Pues te jodes y bailas. Pues nada, gente, lo dicho. En la caja de descripción os dejo los enlaces a todos estos artículos. ¿Qué os han parecido mis compritas? Ya las veréis colocaditas cada una en su sitio. Bueno, a lo mejor los enganches y el velcro no, pero veréis una iluminación maravillosa gracias al papel de cebolla, que es un tip genial que vi cuando me hice yo esos focos la primera vez, que no me quería gastar las perras en focos nuevos y me los hice yo manuales. Y fíjate lo que son las cosas, ahora los quiero volver a recuperar. Fíjate tú. Porque los aros de luz no me convencen del todo. Creo que es una luz bastante dura y me va a generar la sombra en las gafas. Más dura y no me gusta. Eso es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir. Que los he andado mirando, ¿eh? Pero no me convence. ¿Qué más iba a decir? Ah, que si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a muy bonito me gusta. Lo puedes difundir around the world music. Recuerda, hay un botón rojo que te ojo que pone suscribirse, tú le das, te suscribes, es maravilloso, espectacular, y luego hay una campana que hace tilintalán cuando le da la gana, pues le puedes dar también, activa todas las notificaciones, que yo doy poco la calda, ¿eh? O sea, tranquilidad. Bueno, ahora a lo mejor un poquito más porque vengo reaccionando a canciones de Eurovisión, pero bueno, es una temporada y poco más. Yo con lo que me queda de la valeriana, bueno, me queda un montón. Ya sabéis cuál es mi tip también, no beber mucha infusión durante la grabación de los vídeos porque luego al final me meo toda. Pues me despido por hoy, hasta el próximo vídeo. Como siempre me queda infusión, al final de la canción pues doy el último sorbito. Qué relajante la valeriana. ¿Me va a dejar lacia?